Nautilus Admin es una extensión para el gestor de carpetas y archivos Nautilus. Nos va a permitir realizar operaciones administrativas, por ejemplo, abrir carpetas como administrador o editar archivos también como administrador. En este vídeo vamos a ver cómo instalarlo y su uso básico. El primer paso que vamos a realizar es instalar este plugin. Para ello vamos a acceder a este enlace para instalar el PPA que nos permitirá acceder a la aplicación. Copiamos el comando que nos va a añadir este PPA a nuestro repositorio. Para ello vamos a abrir un terminal. Pegamos el comando y lo ejecutamos con permisos de superusuario. Una vez lo hemos instalado, tenemos que actualizar la lista de paquetes disponibles. Ahora que ya hemos actualizado esta lista, es cuando ya podemos realizar la instalación. Sudo apt-get install nautilus admin -y para que no nos pregunte. Una vez ya lo hemos instalado, para poder acceder a este programa, deberíamos o bien salir y entrar de nuestra sesión o reiniciar Nautilus. Vamos a reiniciar Nautilus. Y vamos a ver si ya tenemos disponible este plugin de Nautilus. Vamos a comprobar que podemos acceder a carpetas que en principio no tenemos acceso. Por ejemplo, podemos ir a equipo e intentar acceder a la carpeta de root. Hacemos clic con el botón de la derecha y vamos a indicar que queremos abrirlo como administrador. Abrimos como administrador, introducimos nuestra contraseña y vemos que ya estamos en la carpeta del administrador. Con control L vemos la trayectoria de la carpeta desde raíz y efectivamente estamos en la carpeta personal del root. No podríamos haber hecho esto si no hubiésemos obtenido los permisos de superusuario. Otra cosa que podemos hacer con esta aplicación, pues, es editar los archivos que en principio necesitaríamos permisos de superusuario. Por ejemplo, si vamos a etc, podríamos abrir pues cualquiera de los archivos de configuración. Por ejemplo, vamos al archivo passwd, que es el que contiene los usuarios del sistema. Si accedemos simplemente con un doble clic, se nos va a abrir el editor de textos y si intentamos modificar o añadir algo, sí que nos está dejando, pero a la hora de guardarlo, vemos que no podemos. Si en vez de abrirlo directamente intentamos abrirlo con botón de la derecha, editar como administrador, vemos que una vez modificado el archivo sí que nos permite guardarlo. No voy a realizar ningún cambio, pero vemos que ya tenemos activo el botón de guardar. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.